Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. También quiero agradecer hoy aquí la presencia del vicepresidente de la Junta, del presidente de las Cortes Regionales, del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, del consejero de Industria, Comercio y Empleo y altos cargos de la Administración. Mi nombre es Alberto Cajiga, soy director de la revista Castilla y León Económica y hoy tengo el honor de presentar el Foro Industria Agroalimentaria Innovadora, organizado por el Instituto Tecnológico Agrario Itacil y Castilla y León Económica. Para los amigos tuiteros que estáis en la sala, y como veo que hay gente joven, espero que le deis al Twitter, bueno, ahora se llama X, os comunico que el hashtag de la jornada es #ForoIAI23. Creo que está escrito ahí en las pantallas. El tema de la jornada es de gran interés porque nadie duda de que la innovación es crucial para aumentar la competitividad de un sector como el agroalimentario, que en Castilla y León cuenta con más de 3.000 empresas, una cifra que lo convierte en el tercer tejido productivo más numeroso de España. Además, según un reciente informe, Castilla y León es la tercera autonomía más competitiva en la industria de la alimentación, con una cifra de negocio total que en 2021, que son los últimos datos que tenemos, superó los 12.300 millones de euros. También quiero destacar el excelente comportamiento de este sector en los mercados exteriores, pues sus exportaciones se elevaron más de un 13% en 2022, al superar los 3.000 millones de euros. Y, por cierto, una buena noticia que hemos conocido precisamente esta mañana y que nosotros acabamos de publicar en la página web, las exportaciones de Castilla y León aumentaron un 16% en los 7 primeros meses del año, siendo el mayor porcentaje de toda España. En este crecimiento ha influido el sector agroalimentario, cuyas ventas exteriores se incrementaron un 14% hasta superar los 1.840 millones entre los meses de enero y julio de 2023. Como vemos, pues ya los efectos de la pandemia han quedado atrás y ya el sector agroalimentario está empezando a recuperar los guarismos que tenía antes de la pandemia. Creo que no exagero al afirmar que del éxito del sector agroalimentario depende en gran medida el desarrollo de nuestra economía, la evolución de nuestras exportaciones, el dinamismo de las zonas periféricas y, sobre todo, un problema que preocupa mucho a los empresarios, retener y atraer talento a las zonas rurales. En la jornada de hoy vamos a tener la oportunidad de conocer los apoyos a la innovación de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las estrategias que cuatro empresas de diferentes actividades están aplicando en el ámbito de la innovación. Para iniciar la jornada, contamos con la presencia de Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta. Vicepresidente, a la llave. Muchas gracias, Alberto, por la presentación y también Luisa y a Castilla y León Económica como publicación económica de reconocido prestigio en nuestra comunidad y que es tan útil para impulsar este tipo de foros y también para dar difusión a nuestros sectores económicos más relevantes, muchas veces desconocidos a nivel nacional. También me gustaría saludar a Cristina León y también a Rafa, director del Instituto Tecnológico Agrario, y así como reiterar todos los saludos protocolarios que ha hecho Alberto. A mí me gustaría también comenzar destacando cuál es el peso específico tan relevante que tiene la industria agroalimentaria para Castilla y León. Nosotros, en cualquier foro al que acudimos, cuando tenemos que destacar tres sectores productivos de la comunidad, siempre decimos los tres más paradigmáticos. El primero, como no puede ser de otro modo, es la automoción, que tiene un peso muy, muy relevante y público y notorio. El siguiente también es el sector energético, pero otro, quizás no tantas veces mencionado, pero tan importante como todos los demás, es la industria agroalimentaria, que, como ha dicho Alberto, pues implica a 3.000 empresas, se ha dicho, 38.000 empleos aproximadamente. Es el 26% de todo el sector agroalimentario a nivel, de todo el sector industrial a nivel regional y el 10% de todo el sector agroalimentario a nivel nacional, lo que dice mucho de cuál es el peso específico del sector agroalimentario para Castilla y León. Todo ello, además, teniendo en cuenta que esto para nosotros es una bandera, ¿no?, por algunos de los productos que iban a estar representados a través de las mesas de debate, como es el queso castellano, el queso zamorano, los vinos con todas las denominaciones de origen de tanto prestigio y tan reconocidas a nivel
internacional, etcétera, etcétera, así como por nuestra marca de calidad Tierra de Sabor, que engloba a 70 distinciones especiales a nivel productivo. A mí me gustaría hacer referencia a una cuestión por la que me han preguntado los medios antes de comenzar el acto y que ha deslizado Alberto también durante la presentación, y es la gran preocupación que existe en este sector, pero en toda la economía y en todo el mercado de trabajo en general, ante la preocupante falta de mano de obra para determinados puestos de trabajo. Aquí en Castilla y León tenemos decenas de miles de ofertas de empleo sin cubrir, y a nivel nacional son cientos de miles las ofertas de empleo que no se cubren. Y ayer, como se ha dicho, el propio presidente de Vitartis lo mencionó también en una intervención pública, y yo me hago eco de esas palabras, ¿no? Que creo que a nivel social, desde luego como gobierno lo hacemos a menudo, debemos hacer una reflexión sobre cuáles son los motivos de esto, porque en una sociedad en la que hay tanta oferta de empleo y en la que a priori hay tantos demandantes de empleo, pues no conseguimos casar ambas realidades, y creo que todos podemos llegar a un consenso de que ciertamente se está deteriorando la cultura del trabajo y del esfuerzo que tuvieron generaciones anteriores, de las que tenemos muchísimo que aprender las generaciones actuales. Efectivamente, creo que falta esa cultura del esfuerzo, creo que hay cierto conformismo, y las ayudas sociales excesivas que hay en las sociedades occidentales no ayudan a que los jóvenes tengan un estímulo para salir de determinadas situaciones de dependencia y precariedad vinculadas a estas ayudas del sector público. Y por eso creo que no solo las administraciones autonómicas, también la administración nacional y las administraciones locales deben llegar a consensos, dialogar y tomar cartas en el asunto. El sector primario en Castilla y León, como en otros sitios de España en el último año y en las últimas décadas, podría decir, viene estando amenazado por algunas cuestiones que nos preocupan especialmente. Este año ha sido durísimo, como después quizás pueda relatar el consejero de Agricultura, en todas las cuestiones referentes a la sequía, en la que tenemos el orgullo, no sé si decir, pues por desgracia, de liderar el dato de haber sido la administración regional que más ayudas ha dado al sector primario para combatir la sequía y poder adaptarse a esta realidad. Además, nosotros venimos denunciando en todos los foros el exceso de regulación y de burocracia vinculada a las políticas verdes que tiene que vivir el sector primario, así como las excesivas exigencias a nivel de normativa comunitaria. Y luego también estamos muy preocupados por el efecto que tiene la competencia desleal extranjera. Por eso, cuando el consejero y yo nos hemos desplazado a Bruselas a tener reuniones con el comisario de Agricultura, hemos querido desplazar en todas las ocasiones nuestra preocupación por la ausencia de cláusulas espejo por las cuales se aplique algo que debería ser de sentido común, que rige toda la vida en sociedad y, por supuesto, debe regir las relaciones internacionales, que es el principio de reciprocidad. Si a nuestros productores en Castilla y León y el resto de España le estamos exigiendo que cumplan determinada normativa en materia fitosanitaria, en materia de bienestar animal, pues lo mismo, si queremos ser coherentes, debemos exigir a todos aquellos productos que quieran acceder al mercado común de los 27 Estados miembros. Y, por tanto, nosotros, como gobierno regional, vamos a seguir insistiendo en esta materia. Además, ya que he mencionado al consejero, me gustaría darle la enhorabuena por la reivindicación y la defensa del sector ganadero, que hoy ha liderado, junto a otras comunidades como la Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura, en defensa del sector ganadero y en particular en referencia a la enfermedad hemorrágica epizoótica y la parálisis del Ministerio de Agricultura al respecto, pidiendo una reacción y que se tomen verdaderas cartas en el asunto. Además, considero que todos debemos extraer algunas conclusiones del escenario internacional de tanta incertidumbre que ya venía de lejos, pero que se ha agudizado a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, y hemos visto cómo dos países con un peso potente de producción de cereal y de otros alimentos, pues como cuando aparece un conflicto bélico, pues sufren las cadenas de suministro y sufren los mercados de abastecimiento. Yo creo que ahí todos los países, y algunos países están siendo líderes a este respecto, deben garantizar sus cadenas de suministro en las cuestiones que son elementales, como es el abastecimiento en materias primas, el abastecimiento en materia energética, pero también el abastecimiento en lo que es elemental y que es lo primero, que son los alimentos. Y creo que aquí, Castilla y León y el resto de España, tenemos una oportunidad de ser la despensa de Europa y de ser un país realmente mucho más productor de alimentos de calidad, y de esta manera
garantizar el abastecimiento de nuestro mercado. Creo que es el momento de reivindicar la muy necesaria recuperación de la soberanía alimentaria. Se debe apoyar mucho más al sector primario y creo que hasta ahora, a nivel de políticas nacionales, no se está haciendo lo suficiente. Por no desviar el tema, porque hoy hemos venido a hablar de innovación en relación con la industria agroalimentaria, yo hay algo que ya dije cuando presentamos el Valle de la Innovación de Castilla y León el 14 de febrero en mi ciudad natal, en Burgos, y dije que la primera gran revolución económica en materia de innovación se produjo en el sector primario, en el sector de los alimentos, cuando una sociedad hace muchísimos siglos pues pasó de un modelo de caza, de recolección, a un modelo de agricultura y ganadería y de sacar una rentabilidad de un menor porción de tierra. Y eso ha ido sucediendo continuamente. Lo vimos, por ejemplo, en el acto de celebración del aniversario de Acor, como al principio pues los agricultores que integraban la cooperativa vivían de una manera mucho más dura y mucho más difícil, el trabajo era mucho más físico, y cómo actualmente el trabajo en el sector primario se ha dignificado mucho más y es mucho más sencillo de llevar a cabo gracias a todos los avances en materia de tecnología. Nosotros, desde el Gobierno de Castilla y León, queremos seguir impulsando la innovación en el sector primario a través de colaboraciones público-privadas en las que intervenga el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, y por eso estamos impulsando algunas medidas al respecto. Luego van a hablar representantes del Instituto y ellos podrán detallar más medidas, pero a mí me gustaría destacar al menos dos. Una son los doctorados vinculados a cuestiones relativas a la industria agroalimentaria, es decir, no doctorados sobre el sexo de los ángeles o cuestiones que no tienen ninguna utilidad, sino doctorados que van a tener un impacto real en la productividad, en la rentabilidad de nuestra industria agroalimentaria, unos doctorados a los que se va a destinar un importe de 850.000 euros. Y luego me gustaría destacar los programas de transformación digital, RITEC, uno de ellos vinculado con la Consejería de Agricultura, pero en la que han estado involucrados hasta 5 consejerías. Una es la Consejería de Economía, también la Consejería de Cultura, la Consejería de Medio Ambiente, pero en particular el programa que ha conseguido la Consejería de Agricultura de la mano de la Consejería de Transformación Digital es un programa de inteligencia artificial, del Internet de las Cosas, de la industria 4.0 aplicada a la industria agroalimentaria. Últimamente, y la actualidad se impone, todos estamos haciendo una reflexión sobre cuáles son los límites éticos de la inteligencia artificial. Ahora estamos viendo algunas noticias que nos espeluznan en Extremadura de unos niños de apenas 14 años, y eso nos debe llevar a una reflexión, igual que nos debe llevar a una reflexión la utilidad de la inteligencia artificial para copiar en exámenes o en trabajos de la universidad, o la utilidad de la inteligencia artificial para provocar masacres en población civil gracias al uso de drones o de otras tecnologías. Pero sin embargo, la inteligencia artificial, como se sabe, tiene otros usos que sí que son positivos en ese caso, porque hacen más digna y más fácil la vida a la gente, como es, veíamos el otro día la noticia de cómo a través de la inteligencia artificial se puede mejorar la calidad de la vendimia, o cómo a través de estos sistemas innovadores se puede apostar por la agricultura de precisión. A mí me gustaría acabar simplemente diciendo que este gobierno autonómico ha hecho de la innovación una bandera, por eso hemos apostado por dos valles de la innovación, por eso hemos sido seleccionados por la Comisión Europea como primer valle regional de la innovación de toda la Unión Europea, por eso la Unión Europea nos ha invitado a acompañarles a la misión que se desplazó a California para presentar la nueva agenda de la innovación europea, y hoy, como bien ha relatado el consejero de Industria, vamos a presentar, no los vamos a presentar hoy, los vamos a presentar antes del 17 de octubre, varios programas de proyectos concretos de Valle Regional de la Innovación que van a redundar directa o indirectamente en la riqueza de esta comunidad. Y yo lo que creo es que a nivel regional, como sucede en tantos otros subsectores, tenemos que hacer una reflexión, porque tenemos una capacidad de crecimiento enorme, tenemos un sector agroalimentario muy potente, pero que podría crecer mucho más, aumentando e incidiendo en ese dato de exportaciones tan bueno que hoy celebramos, pero también creciendo en precio, también creciendo en otro tipo de cultivos, y creo que tenemos mucho margen de mejora, y ahí la industria siempre va a encontrar al Gobierno de Castilla y León como aliado.
Muchas gracias y estaré muy atento a las conclusiones que resulten de este foro. Palabras, vicepresidente. A continuación, contamos con la presencia de Cristina León, que es su directora de Investigación y Tecnología del Itacil, quien ofrecerá la conferencia Apoyos del Itacil en la innovación en el sector agroalimentario. Buenas tardes a todos. Gracias a Castilla y León Económica por el foro que han organizado, a las autoridades que están hoy aquí, porque eso implica a la Junta de Castilla y León en el desarrollo, la investigación y la innovación para la industria agroalimentaria. Me alegro de ver muchas caras conocidas por ahí y también quiero saludar a los que se encuentran online, a los que habéis venido hoy para conocer qué hacemos en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y cómo podéis colaborar con nosotros. Y es que este año, el organismo perteneciente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, cumplimos 20 años. 20 años persiguiendo una misión, un fin, que es ayudar al sector agroalimentario, ayudarle a ser más competitivo y más rentable. Y lo hacemos a través de tres pilares que han sido básicos en estos años para nosotros: la ingeniería, la tecnología, la investigación, el desarrollo, la innovación, la promoción de nuestros productos de calidad que también controlamos. Y es que aunque durante estos 20 años hemos cambiado mucho, porque junto a vosotros hemos sufrido crisis alimentarias, contextos geopolíticos distintos, regulaciones cambiantes y unos consumidores que no dejan de cambiar en lo que prefieren, pues es verdad que sí que hemos mantenido esas tres líneas y pilares que os decía al principio y que se integran y las desarrollamos a través de tres de las subdirecciones que veis en este organigrama. Tenemos una cuarta que nos apoya, por supuesto, y nos ayuda a conseguir los fines para los que estamos establecidos cada una. Entonces, sí que quiero hoy, aunque vayamos a hablar de la investigación, el desarrollo y la innovación, que es la subdirección que yo dirijo, hablar de otras partes del Itacil para que nos relacionéis a todos en conjunto. Y es que gracias a la subdirección de infraestructuras agrarias se han modernizado y se han establecido muchísimas hectáreas de regadíos en Castilla y León durante los últimos 20 años y más que tienen planificadas hasta el 2027. Todas estas hectáreas suponen una riqueza para nuestro territorio rural, un desarrollo rural, una fijación de población de la que hablaba el vicepresidente y un aliciente para la industria agraria, porque vais a tener materias primas para vuestras industrias más cercanas y además vais a poder tener otras materias primas que previamente, por no ser cultivos de regadío, no se podían desarrollar. También es verdad que nosotros hemos llevado siempre por bandera la tecnología que sirve al sector y de la que no debemos en principio estar preocupados, como estamos preocupados muchos de los padres, ¿no? Como comentaba el vicepresidente también. Es que desde Itacil fomentamos las tecnologías de la información, de la comunicación, las TIC, el desarrollo de agrotecnologías, una base cartográfica y además desarrollamos aplicaciones tan importantes para el sector agroalimentario como ha sido CartoDruid o Sativo. Todas estas aplicaciones las tenéis a disposición del sector en nuestra página web y los usuarios que ya las utilizan podéis ver ahí que no son pocos en Castilla y León. Pasemos ahora a la Subdirección de Calidad y Promoción Alimentaria, por la que muchos de los que estáis aquí también nos conocéis, ¿no? Nuestro territorio alberga 70 figuras de calidad, como también ha dicho en la introducción el vicepresidente, y desde Itacil, a través de más de 1.500 controles al año, aseguramos que esa calidad sea de verdad y la pueda medir el consumidor. Por supuesto, llevamos por bandera, y así lo entiende todo el sector agroalimentario de España, la marca Tierra de Sabor. Ellos, desde la Subdirección de Promoción, realizan más de 400 actuaciones promocionales al año para llevar los productos de calidad, los productos de Castilla y León, al consumidor de esta región y de otras. Y hacen eventos tan importantes y en los que a veces colaboramos la Subdirección de Investigación y Tecnología, como son la celebración de los premios Zarcillos para la promoción de los vinos y la celebración del concurso Cincho, donde la Subdirección de Investigación y Tecnología en ambos llevan la dirección técnica y organizan las catas para otorgar los premios posteriores. Y sin más, vamos a pasar
a nuestra subdirección, a la de investigación y tecnología. Son muchos años, 20 años con una amplia cartera de proyectos de investigación y de servicios directos a las empresas. Pero lo que más nos enorgullece son nuestros colaboradores, que muchas veces son nuestros competidores, otros organismos de investigación con los que nos gusta trabajar en un modelo de innovación abierta para al final poder dar al cliente, a nuestros clientes, que sois vosotros, el sector agrícola, ganadero, la industria de transformación, lo que necesitáis. ¿Para quién trabajamos? Lo he anticipado un poquito, ¿no? Para todos los eslabones de la cadena alimentaria, agricultores, ganaderos, industrias de transformación, todos aquellos emprendedores que empiezan en este sector. Hemos incorporado a nuestro panel de clientes últimamente, de amigos, ¿no? Porque cuando colaboras con las personas y llegas a retos y soluciones que estás viviéndolas con ellos, pues al final se convierten en amigos, a otro sector como es el sector bioeconómico. Y por supuesto al final queremos llegar a los consumidores, que son los que van a comprar vuestros productos, y a la sociedad, porque todos los que hacemos ciencia queremos al final mejorar esta sociedad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a veces las industrias llegáis si queréis ese desarrollo rápido, ¿no? Esa innovación, porque si no vuestros competidores os van a adelantar. Sin embargo, esa innovación a veces es muy sencilla y os la podemos dar. Y otras veces, esa innovación podemos darla, pero porque tenemos un conocimiento, un know-how que hemos adquirido previamente en una serie de proyectos de investigación. Y es que esas tres letras, la investigación, el desarrollo y la innovación, tienen que estar muy equilibradas si queremos ser un sector pionero y que vaya hacia adelante. ¿Y cómo nos organizamos? Pues tenemos una estrategia de investigación e innovación. Hemos tenido otras previas que ponía en la anterior diapositiva. Esta legislatura estamos enfocados dentro de nuestra estrategia a tratar de que nuestra agricultura y nuestra ganadería sea más competitiva, más eficiente y más sostenible, y que nuestra industria sea capaz de llegar a esos consumidores, de darles los productos que ahora mismo están demandando en esta sociedad tan cambiante. Y por supuesto queremos también, en esa línea de bioeconomía agroalimentaria que rodea nuestra cadena de valor y todo lo que tenemos que hacer para llegar a los clientes, el utilizar nuestros subproductos para obtener más rentabilidad a través de la bioeconomía agroalimentaria. Son muchas áreas de trabajo y muchas líneas, pero os he querido mostrar aquí la línea de alimentación 3S, segura, saludable y sostenible. Partimos de una base en la que tenemos que tener unos alimentos que tienen que tener una calidad y una seguridad alimentaria, y vamos subiendo en valor añadido cuando le proporcionamos una calidad nutricional adicional, cuando introducimos la tecnología para hacer mejor nuestros productos. Y tenemos en la pirámide ahora mismo arriba como productos más valiosos aquellos que aportan en la alimentación y en la salud, ¿no? Queremos llegar a una alimentación personalizada, al desarrollo de alimentos e ingredientes funcionales, pero también estamos trabajando mucho durante este año y trataremos de hacerlo en el siguiente, en defender nuestras producciones, en tratar de dar datos científicos y técnicos sobre lo que supone el consumo de leche, de carne, de harinas, de azúcar, y que los consumidores, la sociedad, no se fije ni elija los alimentos que va a consumir a golpe de tuit o de blogueros que están haciendo pues una difusión que a veces es errónea de estos alimentos. Por eso estamos realizando ciclos en los que defendemos nuestras producciones con médicos, con endocrinos, con nutricionistas. Nosotros lo hablamos desde el punto de vista físico-químico, lo que puede aportar, pero ellos hablan desde el punto de vista de la salud. Y bueno, ¿qué aportamos, Itacid? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es nuestro valor diferencial? Pues nuestra red de centros especializados, tecnológicos especializados, nuestro RedTech. Antes el vicepresidente comentaba de lo grande de nuestra comunidad, y es que nuestra comunidad es muy grande, pero también en kilómetros cuadrados. Así que nuestros centros están distribuidos por toda la región. Y hoy os voy a invitar a un viaje virtual por todos nuestros centros. Vamos a nada menos que más de 1.500 kilómetros los que vamos a hacer por toda la geografía para que los visitéis. Vamos a empezar volando muy cerquita a la finca Zamadueñas, donde está nuestra sede central y donde está nuestra finca experimental. 80 hectáreas que se unen a más de 40 localidades, 200 ensayos, pues toda la geografía. Nosotros somos especialistas en los cultivos tradicionales de Castilla y León, en cereales, en leguminosas. Hemos tenido planes de mejora genética, 50 variedades registradas, 20 de ellas licenciadas, para darle a los agricultores variedades
que se acondicionan a las condiciones de Castilla y León. Pero también trabajamos en otros cultivos que se han ido imponiendo en el mercado, los frutos secos, los avellanos, los pistachos, los nogales, otros cultivos herbáceos nuevos, como el amaranto, la chía, todas estas cosas que ahora vemos en los lineales. En nuestras fincas, nuestros ensayos se configuran como un medio muy importante de transferencia al sector, porque los agricultores, los técnicos pueden ir allí a palpar, a tocar la investigación que hace Itacid, pero también lo que hacen las empresas con nosotros, porque en nuestra finca participan muchísimas empresas cada año para probar, hacer ensayos de insumos, de biofertilizantes, de fertilizantes, que los agricultores quieren ver los resultados y antes de llevarlos al mercado. Otro de los cultivos importantes para nosotros, por supuesto, es el viñedo, la viticultura. Trabajamos y tenemos en nuestra finca unas 60 variedades de las tradicionales en todas las DO, pero también las minoritarias que estamos recogiendo. Como veis, las tecnologías están en todo momento presentes con nosotros. Trabajamos en maquinarias de microparcelas muy especiales para obtener datos estadísticos, científicos, pero también trabajamos, como os decía, con agricultores, con su propia maquinaria y siempre escalando todo lo que hacemos. Aquí podéis ver imágenes también de los invernaderos que tenemos en la finca Zamadueña y del banco de germoplasma, donde conservamos un patrimonio genético muy importante de Castilla y León, que cada día estamos utilizando más porque los planes de mejora actuales exigen a veces variedades antiguas y ancestrales que estén preparados para las condiciones que estamos viviendo. Los laboratorios es algo que aporta valor a nuestra institución. No solo hacemos campo, no vamos a la granja, sino que también tenemos que contrastar y tomar datos e imágenes. En Zamadueñas tenemos los laboratorios agrarios, un laboratorio de biología molecular, microbiología y secuenciación. Esta tecnología, que nos puede parecer complicada y que es capaz de leer la microbiota, el genoma del ambiente, de los suelos, de las plantas, de los animales o de los alimentos, es muy útil en todos los proyectos que ahora estamos desarrollando y nos ayuda a aumentar la rentabilidad de nuestras explotaciones, por ejemplo, las ganaderas, porque tomando microbiota de granjas, de ovino, porcino y vacuno que estamos haciendo actualmente, pues estamos ampliando nuestras condiciones de bioseguridad y evitando pérdidas en las instalaciones. En los laboratorios físico-químicos y sensoriales ayudamos a las empresas, aunque no somos un laboratorio al uso, no nos gusta hacer análisis porque sí, para eso hay otros compañeros, sino que estamos para desarrollar metodologías cuando hay que hacer una nueva matriz, una nueva concentración según la legislación, pues para eso estamos nosotros. Y luego para transmitírselas al sector, pero de una forma más sencilla, porque no todo el mundo tiene el equipamiento, los cromatógrafos y el equipamiento que tenemos en Itacid. Os comentaba que trabajamos con la subdirección de calidad porque los pliegos de todas las figuras de calidad, aparte de la geografía y los kilos que deben llevar, también llevan parejos unos análisis físico-químicos y sensoriales para asegurar su calidad. Y todo ello lo realizamos en la finca Zamadueñas, en nuestros laboratorios. Nos vamos a desplazar. Muy rápidamente al centro de pruebas de porcino de Ontalvilla. Es muy importante que la industria conozcáis y vayáis parejos con la producción para obtener realmente los productos de calidad que queréis. El centro de pruebas de porcino está ubicado, como decía, en Ontalvilla. En Segovia es una granja experimental referente en el sector. Es un centro de asesoramiento que llevan utilizando las empresas porcinas integradoras de la comunidad de siempre. Tenemos capacidad para 800 animales, tanto en la sala de transición de lechones como en las salas de cebo, y somos capaces de controlar todas las condiciones, no como a lo mejor se puede hacer en una granja normal, las condiciones ambientales, la alimentación, el agua que beben, los residuos ganaderos también podemos analizarlos. Bueno, pues trabajamos principalmente en ver cómo nuestra producción ganadera puede influir en la calidad de la carne final, cómo el índice reproductivo de conversión aumenta a través de las distintas alimentaciones en las que trabajamos. Tenemos una sala también de digestibilidad, un quirófano que estáis viendo y distintos laboratorios que sirven para introducir, que analizan los piensos que estamos utilizando. También trabajamos en nuevos aditivos
evitan probióticos, prebióticos, para bajar el uso de antibióticos en nuestra alimentación. Y un poquito más allá, dentro de la provincia de Segovia, nos acercamos a un centro que siempre os llama la atención, que es el centro de Zamarramala, centro de investigación en acuicultura. Una producción cada día más demandada en el ámbito mundial y que en Castilla y León tiene a 3 empresas productoras de piensos muy importantes. Es una piscifactoría en ciclo cerrado, con 7 salas y diferentes tanques en los que hacemos lo mismo que en el centro de pruebas de porcino, al final, ver el bienestar de los animales, probar diferentes alimentaciones, desde materias autóctonas de Castilla y León, a algunas tan singulares como harinas de insectos, que hemos probado últimamente en algunos proyectos. También está compuesto y se participa con los laboratorios y con las salas. Tenemos ensayos muy importantes en temas de alimentación, que es algo muy preocupante en todas las producciones ganaderas, y de ensayos con vacunas con empresas tan importantes como IPRA. Pasamos al ámbito de la transformación ahora, aunque nunca perdemos el ámbito de la ganadería, porque nuestra unidad de rumiantes trabaja directamente y siempre con la estación tecnológica de la leche. Está situada en la finca Viñalta, en Palencia. Además, está justamente al lado de la escuela de formación perteneciente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con lo que podemos trabajar con ellos en proyectos de alimentación, igual que con otros centros como el CSIC o también en distintas ganaderías, ¿no? Siempre buscamos cómo la alimentación, la producción ganadera puede influir en nuestros productos, en este caso en la leche. El corazón de la estación tecnológica de la leche es su planta piloto, que está preparada para escalar directamente a las industrias posteriormente en todos aquellos desarrollos que hacemos en quesos, en productos lácteos como quesos, como yogures, cuajadas, leches fermentadas, kéfir. Las industrias, los artesanos, las grandes y las pequeñas, se acercan hasta nuestras instalaciones, reciben asesoramiento y desarrollan proyectos a partir de unas minicubas primero y luego pasando a esta planta piloto que estáis viendo en las imágenes. Por supuesto, todo este proceso de planta piloto va acompañado de un trabajo en los laboratorios, físico-químico, sensorial, microbiológico, de nuevo, porque es importante catar esos productos que estamos haciendo, pero también ver qué composición tienen y qué están aportando a nuestra alimentación. Como os decía, las empresas cada día están más interesadas en saber qué aportan estas producciones a nuestra alimentación y nuestra salud. Tenemos tecnologías muy innovadoras allí, incluso hay empresas de maquinaria que nos presta esas tecnologías para que nosotros demos cursos de formación y podamos introducirlas al sector. Por destacar uno de los proyectos que se están llevando y se han llevado a cabo y ha terminado recientemente, es el en el que hemos utilizado leche de burra, de un burro zamorano autóctono, para producir unos yogures y unos quesos. La producción, como os podéis imaginar, es pequeña, pero es verdad que el reclamo al mezclarla de ese producto para las dos empresas participantes ha sido impresionante y hemos logrado que al final, llevando sus productos al lineal, hayan sido capaces de vender más de los productos que ya tradicionalmente hacían. Pues nada, volamos hasta Guijuelos, Salamanca. ¿Vais todos bien? ¿Nadie mareado en este viaje que estamos haciendo tan rápido? Y nos vamos hasta Guijuelo, hasta Salamanca, hasta la estación tecnológica de la carne. Todas ellas, ¿no?, en cada sector emblemático de Castilla y León, tratan de promover todo el desarrollo tecnológico, ayudar a las empresas a darle lo que los mercados están demandando, nuevos productos cárnicos más saludables. Vuelve a ser el corazón de esta instalación su planta piloto, que tiene diferentes partes, tenemos una sala de despiece, salas de cocción, tenemos secaderos, tenemos un tipo de congelación muy especial que estamos ofreciendo a maquila a las empresas que no lo tienen, porque esto es algo que el Instituto Tecnológico Agrario también hace. Tenemos infraestructuras singulares que a veces a las pequeñas tenemos que ofreceros para que podáis sacar determinados productos al mercado, la ultracongelación.
al formar, al ser tan rápida la congelación, tiene unos pequeños cristalitos que luego al descongelar no sufre la carne y está en unas condiciones óptimas para el consumo. Ya hemos sometido esta otra congelación al cochinillo de Segovia, a bueyes, a vacuno, a porcino ibérico, y bueno, las condiciones son realmente maravillosas. Para llegar a esos productos finales también tenemos que hacer, y estamos acreditados por ENAC en la ISO 17025 para controlar esas figuras de calidad. Son tan importantes los análisis físico-químicos, con este caso los análisis microbiológicos, que a veces nos dicen qué hay de bueno en nuestro producto y otras veces nos dicen cómo va a evolucionar y cómo va a bajar esa vida útil. Esto es importantísimo para las empresas porque ellos lo que quieren es llegar a los lineales y estar el máximo tiempo posible. También participamos en un panel acreditado sensorial en jamón ibérico con la DO Guijuelo, pero en nuestro panel digamos que está formado para catar cualquier nuevo producto. Esto es importantísimo. Tenemos que salir al mercado, tenemos que saber, a veces hacemos análisis sensorial, clásico, triangular, y otras veces cuando ya tenemos que ir más allá hacemos análisis de consumidores, contando con más compañeros o personas que se contratan para probar esos productos antes de salir al mercado. No quería despedirme de la Estación Tecnológica de la Carne sin ver de dónde viene la carne, porque es nuestra línea de rumiantes, también trabajan carne. Es muy importante los grupos operativos en los que estamos participando con otras empresas, y estamos muy ilusionados por retomar una línea que para nosotros siempre fue muy importante, que es la del ganado de línea, desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de la plaza, pero también desde el punto de vista de lo que aporta esta carne y puede aportar. Nos vamos con otro de los sectores emblemáticos, llegamos a Rueda, a la Estación Enológica de Castilla y León, y entramos en nuestra casona, ¿no? Una casona antigua y emblemática de Rueda, donde está situada también nuestra planta experimental. Dos naves, una para blancos y rosados y otra para tintos, con depósitos de 2.000, 2.500 metros a disposición al sector. De cualquier forma, estamos intentando reformar esta instalación ahora mismo. También trabajamos en microelaboraciones para empezar con esas variedades minoritarias o cuando tenemos poca producción, o probar nuevas técnicas enológicas. Sin embargo, el corazón de la enológica, diríamos todos, que es nuestra bodega subterránea, nuestra bodega que aporta esa maduración a los vinos, y vemos cómo en esos 15-20 metros en los que está metida esa bodega, pues cómo cambian nuestros vinos con el tiempo y la maduración. También, de nuevo, somos un centro de referencia en el control de los vinos de las denominaciones de origen de Castilla y León. Nuestros laboratorios están acreditados, más de 100.000 determinaciones al año, 100 parámetros en vino, 1.500 certificados de exportación, que es algo que siempre nos ilusiona mucho, porque eso significa que el sector va hacia adelante y que cada vez tenemos más exportaciones. Y, por supuesto, el análisis sensorial. Para los nuevos productos que elaboramos en la bodega y queremos dar a conocer y elaborar, pero también para las pequeñas denominaciones de origen que no tienen, a las que tenemos que prestarles ese servicio. Ahora volvemos a la finca Zamadueñas, con otro de nuestros centros de transformación, la planta de productos innovadores y saludables. 1.000 metros cuadrados de instalaciones y tecnologías al servicio del sector agroalimentario. Funcionamos como una empresa agroalimentaria y tenemos diversas salas para prestar con tecnologías en los diferentes sectores. Es verdad que nosotros trabajamos aquí en la planta más en vegetales y harinas, pero colaboramos, por supuesto, con el resto de estaciones en carne, leche, vino, incluso pescados, porque aquí tenemos una serie de tecnologías que no cuentan las estaciones. Los servicios de asesoramiento a pequeñas empresas para cambiar su forma de producción o hacer nuevos productos innovadores son innumerables en los últimos años. De hecho, en los últimos 4 años hemos atendido a más de 100 empresas y 40 desarrollos. Hemos visto antes la sala de cuarta gama, ahora estamos viendo la sala de envasado, la sala con una tecnología como es la liofilización, que hemos adquirido el año anterior, pues un liofilizador ya casi a nivel industrial para prestar ese servicio también a las industrias que cada vez más están más interesadas. Ahora estáis viendo imágenes de nuestra sala de extrusión, una tecnología con la que también colaboramos mucho con las empresas, porque las harinas ahora mismo no solo salen ya
Jesús lo contará luego, de cereales, sino que ahora introducimos frutas y de todo tipo de cosas para darle gusto a ese consumidor que tenemos. Trabajamos en todo momento en producir o alimentos o ingredientes que se puedan añadir a los alimentos lo más saludables posibles. Y una de nuestras tecnologías estrella y banderas es la tecnología de las altas presiones. El equipamiento que estáis viendo es ahora, pertenece a la empresa, bueno, pertenece a Litacil, pero es de la empresa Hyperbaric, que es un prototipo industrial con el que damos servicio a muchas industrias que no pueden tener uno de estos para exportar productos. Y como os decía, trabajamos viendo qué compuestos, qué determinantes pueden tener una composición bioactiva para hacer más funcionales nuestros alimentos. Por eso hemos adquirido un simulador dinámico gástrico que lo que simula es pues, todo el tracto intestinal y vamos a ver pues, con los movimientos peristálticos que hace el pH, vamos a simular nuestra digestión y vamos a ver si realmente esos compuestos están biodisponibles. Pero no solo lo vamos a utilizar para estos nuevos alimentos innovadores, sino también lo vamos a utilizar volviendo otra vez a nuestras producciones, ¿no? Ver qué pasa de verdad con la leche, con la carne, en el simulador gástrico. Todo esto nos ayudará a tener datos más objetivos, científicos, que es lo que debemos ofrecer a la sociedad. Y bueno, ya estamos cerrando este círculo, ya estamos llegando al final de nuestro viaje y lo cerramos en un centro que está dedicado a los biocombustibles, a los bioproductos. Queremos desarrollar proyectos en el sector bioeconómico y bioenergético, que esto puede sonar algo muy estrambótico, pero lo único que tratamos es de emular a través de biorrefinerías, que también es una palabra pues, bastante singular, lo que antes trataba la industria del petróleo, sacar un montón de compuestos que nos hacéis a la idea, los que consumís diariamente en cosméticos y en todas las fases de vuestra vida, que salían de ahí, ahora nosotros queremos sacarlos. Queremos aprovechar nuestras biomasas no valorizadas o que tienen una valorización baja con la que podrían tener y queremos poner en marcha nuestra instalación industrial. Y es que el centro de Villarejo del Órbigo, situado en el corazón del Órbigo, en León, tiene más de 3.300 metros cuadrados con esta planta, que es una planta industrial en la que se podrían desarrollar procesos fermentativos para la producción de bioproductos para el sector agroalimentario u otros sectores que quieran utilizar nuestras biomasas. También tenemos otras instalaciones previas, piloto, porque nunca se puede escalar directamente de la investigación del laboratorio, hay que pasar a veces por distintas etapas y escalas y luego tenemos un montón de laboratorios que no sirven. Ahí veis, por ejemplo, el lúpulo, ¿no? El lúpulo es una materia que tiene la lupulina para la cerveza, pero tiene tantas propiedades anticancerígenas, antifúngicas, que podríamos darle mucho más valor utilizándolo en otras industrias. Nosotros queremos buscar soluciones a los subproductos, a los residuos que ya tenemos y que no tienen valor, pero también darle más valor a las producciones. Y es que, por ejemplo, esta composición que os decía de los residuos del lúpulo aparece en lo que ellos queman. Así que buscarle nuevas soluciones pues será seguro buscarle una rentabilidad y augurarle un buen futuro a este sector. Lo mismo con otros sectores como el vino, tan desarrollado en la comunidad, que tiene unos subproductos que podrían aprovecharse con muchísimo más valor. Ahí estáis viendo imágenes de cómo hacemos bioplásticos en otro proyecto a través de residuos amiláceos. Y por último, aunque no teníamos vídeo, sí quería destacar otra línea de trabajo, que es la de la línea de valorización, de tratamiento y valorización de los residuos ganaderos y de la industria alimentaria. Nuestras compañeras de esta línea tienen bueno, pues, muchísima experiencia en la valorización energética de residuos ganaderos, en el tratamiento aerobio de los mismos cuando hay que utilizarlo. Lo que pasa que ahora en la situación que nos encontramos pues parece un poco un disparate decir que vamos a hacer un tratamiento de esos residuos para que el nitrógeno se vaya a la atmósfera con la necesidad que tenemos de nitrógeno. Por eso estamos implicados en muchos proyectos para la recuperación de nutrientes y otros compuestos de interés a partir de residuos ganaderos y de la industria alimentaria. Pero todas estas infraestructuras que os he montado, de las que he hablado, esos metros cuadrados de instalaciones, no serían nada sin el valor fundamental de Litacil, que es nuestro equipo humano de trabajo. No son
todos los que somos no están ahí, pero sí hemos querido mostraros que este equipo está formado por un equipo multidisciplinar de operarios, de tractoristas, de oficiales agrícolas, ganaderos, de licenciados de todo tipo, agrícolas, ganaderos, veterinarios, biotecnólogos, farmacéuticos, químicos, ingenieros industriales y asimismo, aparte de los técnicos, están todos los investigadores. Ellos son los que van y tratan de llevar el conocimiento que adquirimos en nuestros proyectos de investigación y en los servicios con empresas a todos vosotros. Para nosotros es muy importante que sepáis este trabajo, que nos acerquéis a nosotros y que cada día nos conozcan más. Porque cuando los compañeros van de feria en feria, que decimos, o como los almendreros de pueblo en pueblo, a llevar este conocimiento, aún así no somos capaces. Muchos kilómetros cuadrados, muchos agricultores, ganaderos y empresas, y no somos capaces de llegar a todos. Así que agradecemos mucho que los foros como hoy pues nos permitan mostraros lo que hacemos para que nos acerquéis y podamos ayudaros. Ahí tenéis nuestras redes sociales para seguirnos y la página web para contactarnos, que siempre estamos abiertos y somos estamos siempre a pie de campo y acompañándoos en todos los desarrollos que queráis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por tu intervención, por el amplio abanico de investigaciones que estés realizando desde el ITACIL. Y yo creo que aquí hay empresarios y directivos, pues espero que los que no que trabajen con vosotros, que empiecen a trabajar y que contacten y que os llamen. Y bueno, pasamos a celebrar la mesa redonda, en la que contamos con la presencia, y os pido que ya vayáis subiendo, de Jesús Esteban, que es consejero delegado de Harinas Emilio Esteban, Santiago Miguel, que es consejero delegado del Grupo ERMI, José Luis Pascual, que es cofundador y gerente de bodegas Pascual Fernández Frontera Natural, y Jesús Sáez Esteban, que es administrador de Campo Oveja Quesería. Muchas gracias por acompañarnos en este acto y por dedicarnos vuestro escaso tiempo. Si os parece, como hay gente del auditorio que igual no conoce vuestras empresas, nos explicáis un poco cuál es la actividad de vuestra empresa, qué facturación y plantilla tenéis, para situarnos un poco en contexto. Jesús, por ejemplo, ¿empiezas? Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la revista Castilla y León Económica y, lógicamente, también a la Junta de Castilla y León y al ITACIL por la celebración de este acto. Bueno, nuestra presentación es la siguiente. Nosotros somos una fábrica de harinas, de cereales y copos para consumo humano. Tenemos también otra participación en otra harinera situada en Zaragoza y además tenemos ahora recientemente, desde el año 2020, que la verdad es que fue desde el año 2019, mejor dicho, fue una situación un poco peculiar por lo que se nos vino encima en el 2020, también participamos en una deshidratadora de vegetales que luego, si tengo algo de tiempo, sí me gustaría contar un poco qué es eso, ¿no? Como algo realmente innovador. Empezando por el principio, como fábrica de harinas, somos una fábrica de harinas un poco diferente, ¿eh? O sea, a una fábrica de harinas se le asocia habitualmente al producto final, que es hacer pan. Efectivamente, nosotros hacemos harina para que luego pueda ser transformada para hacer pan, pero a lo largo de los años este ingrediente de harina se nos ha ido convirtiendo, en lugar de ser el 90%, que es lo habitual en una harinera al uso, pues nosotros estamos en unos niveles aproximadamente del 15, el 20%. No renunciamos a seguir produciendo harina para hacer pan, pero hemos crecido en otros nichos. Entonces, posiblemente algunos de ustedes se pueden preguntar, ¿y qué es lo que hacen si no tienen harina para hacer pan? Bueno, tenemos harinas de otros cereales que también se consumen como nichos y en eso nos hemos ido especializando. Estas harinas de otros cereales, nuestra máxima, lo que intentamos es que el 90%, por no decir el 100%, sean producidos en nuestra tierra de Castilla y León.
¿Por qué? Bueno, pues primero porque creemos mucho en nuestro terruño, creemos mucho en el control y en la forma de trabajar próxima, de proximidad, y como consecuencia de eso, pues las producciones y las fabricaciones pues están muy, muy cerca de nuestro entorno donde estamos situados, que es en Valladolid. Además de buscar dónde estamos produciendo, nuestras harinas van dirigidas, como decía, a otros nichos diferentes de hacer pan, como cuál. Bueno, pues por ejemplo, estamos especializados en alimentación infantil. Como somos una empresa de ingredientes, es lógico y a mí me parece algo normal, no se nos conoce, pero yo diría, sin ánimo de ser presuntuoso, que estamos dentro de las tres harineras de Europa especializadas en alimentación infantil. Posiblemente los menores de 50 años de esta sala hayan consumido harinas de nuestra tierra como consecuencia de nuestra producción, además de 8 cereales, no solo de uno. También estamos especializados en cereales de desayuno y recientemente, ya desde hace algunos años, ya como un mercado muy consolidado en bebidas vegetales. Insisto, todo esto desde el origen y doy un par de datos y ya no me extiendo más, Alberto. Nosotros somos una harinera, por el sector no es un sector aglutinador de empleo porque es un proceso continuo, pero sí aglutinamos empleo indirecto. Como harinera somos 38 personas, casi la mitad somos titulados universitarios y el volumen de nuestra facturación actualmente está en 26,5 millones de euros. No queremos ser campeones de la molienda, queremos ser campeones en la innovación, en la búsqueda de nuevos productos, y eso es lo que nos motiva en nuestro día a día, el buscar cosas diferentes. El ser campeón de la molienda supone ser muy grande, tener mucho tamaño, es muy digno, es muy loable, pero hay otros que lo hacen mucho mejor que nosotros en esta dirección. Muy bien, Santiago, Grupo Hermi, explícanos vuestra actividad, tamaño. Bueno, pues sí que se oye, ¿sí? ¿Lo que estamos oyendo es la fiesta que va a haber luego? Es que nos están contraprogramando. Es más interesante que... Sí, son los Rolling Stones, pero no os quería hacer nada, decir nada, que os ibais a poner nerviosos. Se supone que no podían ensayar, pero bueno. Bueno, nos es un sector muy dinámico y muy innovador, el de los espectáculos, nada. Como podemos comprobar. Volvamos al Grupo Hermi, bueno. Que es por lo que estamos aquí. Bueno, pues... yo creo que muchas de los que están aquí, bueno, lo primero, Alberto, muchas gracias también por invitarnos a contar un poco lo que es nuestra empresa y lo que hacemos. Hay muchos que están en la sala que sí que nos conocen y para los que no, pues Grupo Hermi es una empresa familiar, fundamentalmente, que desde 1972 pues, nos dedicamos a la producción, transformación y comercialización de carne de conejo. Somos la empresa más importante de Europa. Aquí en España contamos ya con una cuota de mercado del 40%, el 16% a nivel europeo. El año 2022 cerramos una cifra consolidada de negocio de 94 millones de euros. Damos trabajo entre directos e indirectos a unas 800 familias, porque además de los 245 puestos de trabajo directos que creamos, pues tenemos otras 200 empresas ganaderas que trabajan en exclusiva para nosotros y que de media tienen entre 2 y 2,5 empleados. Entonces, somos una actividad muy manufacturera y en este sentido pues, nos sentimos orgullosos, pero sobre todo responsables de ser una empresa tractora de la economía dentro de este subsector tan, tan pequeño de nuestro país. En este momento tenemos, como digo, esas 200 granjas distribuidas prácticamente por todo el territorio nacional, pero fundamentalmente en Castilla y León, en el País Vasco, donde tenemos otro centro de transformación. Nuestra sede está aquí, en un pueblo bien cerquita de Valladolid, en la Cisterniga. Como digo, tenemos otro centro de transformación en el País Vasco, otro en Tarragona y otro en Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete. Y bueno, pues desde ahí intentamos abastecer de un producto de una excelente calidad en España y también fuera de nuestras fronteras, allí donde nuestra producción es demandada. Muy bien, José Luis, explícanos un poco
tu bodega, que a mí me parece peculiar por la zona, por lo que estáis haciendo. Explícanos un poco vuestra bodega. Buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias a la publicación por darnos la oportunidad de estar aquí ante grandes y además acompañado por grandes empresarios que me preceden y me seguirán, a alguien que acaba de llegar al mundo empresarial pues muy recientemente. Nosotros tenemos una bodega familiar pequeñita en Fermoselle, en la Villa del Vino, en la denominación de origen Arribes, justo en la misma frontera entre España y Portugal. Desde allí, desde las ventanas de nuestra bodega, desde luego se ve Portugal, y con lo cual sabemos lo que es el final de Castilla y León y el principio de otro país. A eso nos dedicamos, es decir, nos dedicamos con nuestra bodega a participar en un proyecto ilusionante que nos ha traído hasta en el 2020 a que nuestra familia recuperara una tradición centenaria que había en nuestro pueblo, que era el aprovechamiento de nuestras tierras, de una tierra que nos vio nacer y que ahora mismo tiene unas condiciones idílicas para poder elaborar vino, pues recuperar esa tradición y esa forma de hacer y ese saber hacer de nuestra tierra para elaborar grandes vinos. Pero no nos quedábamos ahí, sino que nuestro proyecto era de recuperación del territorio. Un territorio que vivió por y para el vino, Fermoselle, una villa que no tenía ni un solo metro cuadrado sin viñedo, no había ni una sola casa sin viñedo, y que lo perdió y dejó todo para pasar a otras actividades. La villa de Fermoselle se llama la Villa de las Mil Bodegas, y realmente había y hay y existen 1000 bodegas centenarias excavadas bajo tierra. 2 de ellas han sido recuperadas por nuestro proyecto, y además de recuperar esas 2 bodegas centenarias excavadas en granito, además de ello estamos recuperando los kilómetros y kilómetros de bancales que llenaban las laderas del río Duero y del río Tormes a su paso por la villa. Kilómetros y kilómetros de bancales que nos demostraron cómo el hombre es respetuoso con la naturaleza, sabe trabajarla y sabe trabajarla y mimarla de manera que la naturaleza le devuelve lo mejor y sin quejas y sin que haya contratiempos entre naturaleza y hombre. Y esa comunión perfecta que significa ese trabajo en las laderas es lo que nos ha traído hasta este proyecto. Un proyecto de recuperación de las variedades minoritarias que existieron en Arribes, que siguen existiendo en Arribes, que han permanecido allí porque son las variedades de uva que mejor se han adaptado y que hoy en día son uno de los tesoros mayores que tenemos a nuestro alcance. Ese tesoro que además ha sido puesto en valor por quien nos ha precedido en esta intervención, como es en este caso el Itacil, ha sido puesto en valor esa recuperación de esas variedades minoritarias, son lo que ahora a nosotros nos permite elaborar grandísimos vinos para que al final podamos tener una diversidad que no está al alcance de casi ninguna denominación de origen. Una riqueza genética conservada allí donde se abandonó absolutamente todo, pero que ese abandono nos propició el tener ahora esa riqueza. Eso es lo que fundamentalmente nos dedicamos, a elaborar grandísimos vinos con el patrimonio genético que nos ha traído una tierra digna de ser dedicada al vino. Para ello tenemos una pequeñita empresa, como digo, una empresa familiar. Mantenemos a lo largo del año una media de 8 trabajadores. Ni siquiera tenemos datos económicos porque empezamos en el 2020 este proyecto de vida, este proyecto ilusionante. Y evidentemente el vino, todo el mundo, seguro que aquí hay mucha gente dedicada al mundo del vino, sabe que el mundo del vino desde 2020 hasta ahora ni siquiera hemos empezado la comercialización de esas variedades minoritarias que elaboramos en este verano, precisamente. Por lo tanto, estamos cargados de ilusión con una inversión impresionante que hemos realizado en la villa, pero dispuestos a dejar toda nuestra vida en este empeño tan, tan grato para todo nuestro pueblo y nuestro territorio. Pues enhorabuena con el proyecto. De luego, elegisteis un buen año para empezar el 2020. Y bueno, si no sé si conocéis, me imagino que todos los que estéis en la sala conozcáis las Arribes del Duero. Quien no lo conozca, os animo a que vayáis, porque la verdad es que estáis en un paraje único, clima mediterráneo, el Duero allí, efectivamente los bancales, y la verdad es que eso es un paraje idílico. Y Jesús, explícanos un poco qué hacéis vosotros con Campo Oveja Quesería, y que es también una quesería, yo diría, que muy innovadora en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias a Alberto y a Itacil por la invitación. Bueno, Campo Oveja es una quesería de tercera generación.
empezó mi abuelo en el año 52, y que, bueno, la tercera generación teníamos la posibilidad de intentar hacer una gran quesería o de buscar una quesería que buscase el producto de excelencia y el producto de diferenciación, y es por donde fuimos. Desarrollamos, aunamos tradición e innovación, y buscamos productos, como decía, que sean reconocidos por todo el público, por la crítica y por el que lo tiene que comer, que al final es el más importante. Parece que más o menos lo vamos consiguiendo. Estamos, por ejemplo, en muchos restaurantes de estrella Michelin, por ejemplo en Valladolid, en todos. Estamos en las mejores tiendas y localizaciones a nivel nacional e internacional, en algunas también. Y todo eso, como decía, unando lo que es un producto muy tradicional y manteniendo algo muy específico, como puede ser los envejecimientos subterráneos y en tabla de madera, con productos muy destacados e innovadores y muy reconocidos, como pueden ser el ahumado Campo Oveja, o como puede ser el corteza lavada, un producto que desarrollamos con el Itacil en sus orígenes. Luego hablaremos de ello. Muy bien, y de eso vamos a hablar. Estamos hablando de sectores que parecen más tradicionales: la harina, conejo, vinos y quesos. ¿Nos podéis explicar cuáles son vuestras primeras líneas de investigación que estáis desarrollando ahora mismo, Jesús? Sí, bueno, a mí me gustaría explicar primero qué es lo que hicimos antes de investigar. Es decir, yo hace años, decir que nosotros, en mi caso concreto, soy tercera generación, afortunadamente ya está la cuarta en la empresa, lo cual para mí, lógicamente, es un orgullo. Somos una empresa que tiene 82 años ya. ¿Qué es lo que hicimos? Yo, personalmente, hace años, asistiendo a foros de estas características y viendo un poco el panorama de Castilla y León, sintiéndome pequeño en esos momentos, pues pensé que teníamos que hacer algo diferente. Y entonces lo que decidimos en su conjunto, comentándolo en la empresa, es crear un equipo multidisciplinar. Somos, insisto, una empresa pequeña, pero sí muy profesionalizada, porque nuestros clientes importantes son multinacionales y tenemos que hablar un lenguaje muy parecido. Lo que hicimos fue crear un equipo multidisciplinar en las distintas áreas, que no departamentos, de nuestra estructura de empresa, motivando a esas personas fundamentalmente en el proyecto concreto que fuésemos a realizar y también desde el punto de vista económico. Es decir, si éramos capaces, si somos capaces de sacar un proyecto adelante, pues eso es lo que íbamos a hacer. Y ya desde hace años venimos trabajando de esta manera. Hurtamos en nuestro día a día una pequeña parte de nuestro trabajo orientada a cualquier tipo de proyecto. Por concretar, tenemos abiertos ya desde hace, yo diría que unos 15 años o así, uno o dos proyectos como máximo al año, para no volvernos locos. No nos engañemos, no es nuestra actividad principal, pero sí queremos trabajar y desarrollar proyectos innovadores, porque es lo que, insisto, es lo que nos motiva. Es lo que nos ha llevado a plantar, por ejemplo, que no sé si ustedes lo saben, pero que en Castilla y León se esté sembrando mijo, por ejemplo, que no es un cereal de nuestra tierra, pero sin embargo, nosotros nos hemos decidido a hacerlo. O también cereales con una mentalidad de consumo animal, como es la cebada o el triticale, pues nosotros lo estamos utilizando para consumo humano. Esto en cuanto a lo más básico, ¿no? Luego podríamos profundizar también en procesos productivos, porque somos una empresa muy automatizada. Desde los años 90, a lo mejor suena un poco viejuno, ¿no? Pero nosotros la primera automatización que hicimos era en MS-2. Hoy, pues claro, mi hijo pues se ríe de eso porque ignora qué es eso del MS-2, ¿no? A mí me decían, y permítanme la expresión, me decían: hombre, Jesús, para hacer harina no hace falta estas historias, es que tú eres un poco pijo, perdonadme la expresión. Bueno, hoy día hay un concepto de trazabilidad en el que todos estamos inmersos, porque es de obligado cumplimiento. Yo no concibo la trazabilidad si no es de forma rigurosa, a través de procesos automáticos. La captación de información
de datos, etcétera, desde hace muchos años. Hoy se llama inteligencia artificial, llamémoslo como queramos, pero la captación de datos y poder usarlos es fundamental, y desde hace muchos años lo venimos haciendo. Y en esa línea tenemos, por ejemplo, ahora mismo un proyecto en el que estamos trabajando, ya estamos finalizando en él, para obtener, para nosotros hay un coste importantísimo, que es la energía eléctrica. Entonces, estamos haciendo un proyecto muy potente con otras empresas, con la colaboración de ELICE, en el que estamos apostando para la captación de esa información y optimizar el consumo de energía al máximo. Tenemos un montón de sensores, en fin, es un proyecto un poco concreto. Pero, bueno, tenemos cosas en esta dirección. Y, por último, sí quería añadir, en el año, como decía antes, en el año 19 nos decidimos a participar en una empresa que está en Segovia de deshidratados de vegetales. Cristina lo ha hecho una cierta referencia, una cierta alusión a ello, de deshidratados de vegetales para la búsqueda de hacer finalmente un ingrediente saludable para la realización de snacks, con base vegetal y con base harinas, ojo, sin gluten. Sin gluten, quiere decir que nuestra empresa matriz no va a ser proveedora de esa empresa. Bueno, en eso estamos trabajando ahora. Es un proyecto pequeño, ilusionante, pero muy, muy, muy atractivo. Como anécdota, decir que como era un proyecto arriesgado, nos fuimos a comprar la maquinaria china en el año 19. Cuando cerramos la operación, por cierto, fuimos con un chino español, porque ir a China así por la cuenta de cada uno es una temeridad, ¿no? Entonces fuimos con un chino español o con un español chino y bueno, pues esto salió adelante. Cerramos la operación y es una anécdota, ya termino. Y en enero, a finales de enero del 20, yo recibo un correo en inglés diciéndome que, bueno, que al margen de la maquinaria que habíamos adquirido para este desarrollo, que si quería comprar maquinaria para hacer mascarillas. Entonces, bueno, yo le contesté diciendo, oiga, mire, creo que se ha equivocado usted de persona, me parece que este correo electrónico no es para mí, diríjase a quien considere. Y me contestaron, no, nos estamos dirigiendo directamente porque, como les hemos conocido, les aseguramos, enero, finales de enero del 20, les aseguramos que esto tendrá desarrollo. Bueno, es una anécdota. Pues fíjate, Jesús, qué oportunidad perdida de diversificar ingresos. Igual habrías facturado más con las mascarillas que con la arena, ¿sí? Bueno, quién sabe. Tampoco las hacían muy bien al principio y nos las pusimos todos. Bueno, Santiago, cuéntanos vosotros en qué proyectos de innovación estáis trabajando desde Grupo Arme. Bueno, pues yo también quería poner un poco en contexto, ¿no? Lo que es la innovación para nuestra empresa, que yo creo que ha sido, por lo menos desde que en 1987 mis hermanos y yo nos hicimos cargo del negocio, pues ha sido una constante. Y esa constante nos ha permitido desarrollar un pequeño negocio y convertirlo en una gran compañía. Y no solamente por volumen, que ya lo he dicho, ¿no?, sino también por la capacidad de adaptación y de anticipación según las circunstancias. Porque en los 51 años de historia que tiene nuestra empresa, pues hemos pasado por diferentes situaciones, normalmente de cambios normativos, y me tengo que remontar incluso a lo que supuso pues la adaptación de la normativa española a la europea cuando nos incorporamos al mercado común, que nos obligó a hacer unas importantes inversiones para poder adaptar nuestras estructuras a las nuevas exigencias. Pero es que si lo aterrizamos en la actualidad, pues la sensibilidad social que existe actualmente por el respeto al medio ambiente y por el respeto a los animales a través del bienestar animal, según algunos entre los que me encuentro, creo que a veces en exceso, ¿no?, humanizando en exceso a los animales y sin tener en cuenta pues que, y esto me lo dijo un animalista, los animales siempre han cumplido una función social y los de abasto cumplen la función social de alimentarnos. Entonces, bueno, pues querer acabar con eso creo que es un error. Y todo esto pues siempre ha supuesto un acicate para adaptarnos a estas demandas, en este caso sociales o normativas, dependiendo de los casos, y es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí.
En nuestro caso, además, tengo que decir que quizás sería un punto de mejora el que muchas veces esas innovaciones no están planificadas, pero digamos que la contrapartida es que somos una empresa con una capacidad de adaptación y de, bueno, pues de adecuarnos a las circunstancias y de buscar los recursos necesarios para poder adaptarnos de una manera muy rápida, ¿no? En los últimos 3 años hemos invertido 3 millones de euros en proyectos de innovación y yo creo que el dinero es importante, pero personalmente considero que las empresas las hacen las personas y yo en este sentido quiero poner en valor el trabajo de las personas que trabajan con nosotros y que nos ayudan en esa innovación, veterinarios, ingenieros, economistas, que son los verdaderos protagonistas de estos avances, ¿no? ¿En qué líneas hemos estado trabajando? Pues no solamente en productos, yo creo que en productos hemos hecho cosas, sobre todo en buscar presentaciones que faciliten el uso de nuestro producto. Hemos hecho también importantes presentaciones con una materia prima que es baja en grasa y nos ha permitido pues, hacer formatos de hamburguesas que son bajas en grasa. Lo que ocurre es que es muy difícil competir en el mercado al final. El consumidor, yo creo que uno de los atributos que más valora es el precio en los productos y nos está costando mucho el colocar en ese mercado estas innovaciones desde el punto de vista de los productos. De los procesos, es yo creo que, como he dicho antes, desde que el año 87 nos hicimos cargo de la compañía, pues han sido muchísimas las adaptaciones que hemos podido implementar tanto en los procesos de transformación de la ganadería como de la industria, ¿no? Los últimos proyectos que hemos hecho pues, ha sido aumentar la vida útil de nuestros productos, aprovechamiento de sus productos, mejorar la alimentación de nuestros animales encaminada a la prevención de patologías, porque bueno, pues hay también una corriente importante, yo creo que bien puesta, de hacer un uso adecuado de los antimicrobianos y en ese sentido nos ha afectado de una manera importante. Y bueno, llevamos 4 años trabajando en lo que ahora mismo es, yo creo que, nuestro proyecto estrella, que también tiene que ver con la producción. Se trata de un proyecto disruptivo que va a cambiar el paradigma de la producción cunícola, por lo menos en España, que hemos denominado ciclo abierto, en contraposición a lo que son los procesos actuales de producción, que aprovechando que está el consejero, el lunes, si no cambia nada, tenemos la oportunidad de presentarle en qué consiste este proyecto, porque yo creo que es un proyecto innovador muy importante, y eso es en lo que estamos trabajando. Muy bien, si me permitís un apunte, ya sabéis que en el sector alimentario hay un clúster muy dinámico que funciona muy bien, que se llama Vitartis, y Santiago fue un impulsor en sus inicios de ese clúster y ahora Jesús pues es el vicepresidente de clúster. O sea que si tienen poco tiempo, pues se le dedican también a impulsar esa innovación colaborativa con el resto del sector a través de Vitartis. Vosotros, José Luis, ¿qué líneas de innovación estáis desarrollando en la bodega? Nosotros nos estamos basando en los dos puntos fuertes que teníamos antes de iniciar el proyecto de la bodega y que lo teníamos evidentemente en ese diseño de proyecto, como decía, de vida que teníamos para esta bodega. Por un lado teníamos como punto fuerte el patrimonio genético que teníamos en nuestro territorio, una tierra de incalculable valor para poder elaborar grandísimos vinos, pero por otro lado teníamos un territorio con un saber hacer, con una historia, con un valor histórico en el entorno del vino centenario, más que centenario, milenario, y que había que recuperar. Por lo tanto, nos hemos centrado en investigar e innovar en esos dos aspectos. Por un lado, estamos volcados en los proyectos de investigación de las variedades, del uso de las variedades que han estado y que mejor se han adaptado a nuestro territorio, un territorio que es reserva de la biosfera, un territorio que es espacio natural protegido, un territorio virgen
que ha conservado espacios que mucha gente piensa que ya no existen en nuestro país, pero que existen, no solo de una belleza incalculable, sino de un valor ambiental tremendo y que además tiene una riqueza que hay que resaltar. Nuestro territorio es bello y está medioambientalmente virgen, pero siempre ha sido modelado por la mano del hombre. Es algo que me interesa mucho resaltar, porque la mano del hombre, cuando hace con respeto el trabajo, no tiene ningún inconveniente. Esos espacios naturales pueden ser aprovechados para vivir naturaleza y hombre en perfecta comunión. Pues en eso es en lo que estamos trabajando, en recuperar esas variedades minoritarias que nos van a dar unos vinos diversos, unos vinos diferentes de altísima calidad, porque son variedades que están perfectamente adaptadas a nuestro territorio, variedades que llevan cientos de años en muchos casos en nuestro territorio, pero que necesitaban ser vueltas a poner encima de la mesa, vueltas a poner encima de las mesas de selección de las bodegas, y además necesitaban ser elaboradas con ese respeto hacia la propia variedad, es decir, a sacarle el mayor partido, los mejores aromas y sabores que al final tienen que llegar a una copa a esas variedades minoritarias. Esas variedades minoritarias en las cuales hemos encontrado siempre anterior a nosotros un trabajo muy serio y muy riguroso realizado desde Vitacil, pero que nos ha permitido el trabajar y ahora mismo tener 10 variedades, ni más ni menos que 10 variedades elaboradas por nuestra bodega. 10 variedades que no hemos inventado ninguna y que no hemos traído ninguna foránea, con todo el respeto para las variedades foráneas que también dan excelentes vinos, pero que tienen territorios para hacerse. En cambio, el nuestro, al final, tiene una peculiaridad, que es nuestra tierra, que es lo que da nuestra tierra, la mineralidad, ese clima mediterráneo en la mitad de la meseta que tenemos en Fermoselle, pero esa influencia atlántica por nuestra cercanía al Atlántico, pero esa influencia de mineral, porque lo único que tenemos es granito. Nuestras bodegas están excavadas en granito porque no había otra cosa, o se hacían dentro del granito o no había otra manera. Esa es una línea que nos va dando unos resultados espectaculares, con la incorporación, como digo, de un portfolio que no es común en una denominación de origen como es Arribes, que no somos una gran denominación de origen, somos una denominación de origen que está en crecimiento, pero que actualmente cuenta con 23 bodegas, pero que la mayoría de las bodegas pues contaban con una elaboración o dos elaboraciones. Nosotros tenemos ya 10 elaboraciones de 10 variedades diferentes. Y la segunda parte de nuestra investigación y nuestra innovación es algo tan importante como lo que significa el vino. El vino al final es un producto alimenticio, pero es un producto que utilizamos todos para el placer, para disfrutar. Y ese vino, ese producto alimenticio que se utiliza para disfrutar y para el placer, tiene que ir acompañado de esa historia que está detrás de todo ese producto de calidad que nos hace soñar. Eso es lo que estamos trabajando y en lo que más duramente estamos invirtiendo, en recuperar los cientos y cientos de años de historia que tienen nuestras bodegas y nuestros viñedos. Hay bodegas, nuestras dos bodegas recuperadas, todas ellas, las dos, tienen más de 500 años como mínimo. Estamos en un proceso de datación. ¿Por qué? Porque fueron incluso utilizadas como pozos judíos, pozos de purificación en 1490, es decir, la mikve, allí donde había que darse los baños en aquellos judíos conversos que poblaron Fermoselle de forma muy importante y que utilizaron las bodegas para seguir a escondidas de los ojos del resto de la población. Por eso nos llamamos siete peldaños, porque las mikves, los pozos de purificación, tienen que tener siete peldaños. Es decir, dotar a este producto de calidad que nosotros tenemos de esa historia que tenemos no solo nosotros, sino que además nos parece fundamental en Castilla y León, porque la inmensa mayoría de productos de calidad de Castilla y León tienen detrás un saber hacer que no solo es hacia adelante con la innovación, sino un saber hacer de lo que ha supuesto los cientos de años que se ha venido trabajando en los productos alimenticios, que al final, cuando nos ponemos en un mercado internacional, cuando salimos fuera y cuando contamos todo ello, el producto se ve ensalzado siempre con esa garantía, evidentemente, de calidad que tiene que tener, pero con ese gusto que cualquiera tiene para poder incorporar esos productos de calidad que tenemos en una tierra que, por otro lado, la historia ha sido una de nuestras grandes esencias. Ahí se concentra nuestro labor de investigación. Sí, desde luego que si algo nos caracteriza es porque tenemos mucha historia. Castilla y León tiene historia, tiene un grandísimo patrimonio. También estáis trabajando en la Junta en poner en valor esos edificios históricos que a veces no se sabe muy bien cómo ponerse en valor, y hay ejemplos, pero eso es de otra consejería.
y sería de otra jornada. Jesús, ¿vosotros qué estáis haciendo en la quesería? ¿Qué líneas de innovación estáis aplicando? Bueno, pues como comentaba antes, nosotros ya desde hace bastantes años nos hemos centrado mucho esfuerzo en innovar en el sector quesero. No hemos sido los únicos, hay que decir que hasta hace 12, 14 años el queso de Castilla y León era sobre todo semicurado, curado, oveja mezcla. Desde los últimos 12, 14 años, como decía, no sé si, sí, desde los últimos 12, 14 años han ido desarrollando pastas blandas, quesos de cuajo vegetal, cortezas lavadas, lácticas, es decir, un sinfín de variedades de queso. Y han sido sobre todo, como digo, las empresas artesanas y pequeñas las que hemos llevado esta bandera de la innovación, curiosamente. En nuestro caso, comentaba que hace unos años desarrollamos, hace ya 8 o 10 años, desarrollamos con el Itacil un queso de corteza lavada, con el desarrollo de levaduras en corteza, algo bastante innovador en España, es cierto que la acogida en el mercado es complicada, porque son quesos que aportan unos aromas muy distintos a lo que estamos acostumbrados, etcétera, etcétera. Pero cuando la gente va entrando en ello, va gustando mucho. Y bueno, ahí está la prueba de que en la última edición de Cincho fue el Gran Cincho de Oro. En los últimos años estamos centrados en el afinado. En el mundo del queso, la elaboración del queso, hay tres grandes patas, como puede pasar en el vino. Tenemos una primera pata que es la leche, el animal, lo que come, etcétera, etcétera. Una segunda pata que es la elaboración, y es en la que toda la vida se haya puesto el empeño, el esfuerzo y la innovación, etcétera, etcétera. Pero hay una tercera pata que es importantísima, y es el afinado. Esa tercera pata es una pata, como puede pasar en los vinos, pues la barrica, etcétera, etcétera, ¿no? Es una pata apenas trabajada en España hasta hace nada. Y tú te vas a países vecinos, como puede ser Francia, muy desarrollado en el mundo del quesero, y claro, el tema del afinado era algo brutal, hasta el punto que la mayoría de los buenos quesos que se traen de Francia no son de elaboradores, son de afinadores, ¿no? La figura del afinador tiene más relevancia en Francia que el propio elaborador. Entonces, bueno, pues desde hace años estamos centrados en este esfuerzo en el afinado. Tenemos ahora dos líneas de trabajo muy interesantes las dos. Una es el afinado en barricas de vino, en las que ha estado antes vino, ¿vale? Trabajamos, nosotros buscamos mucho la cooperación también. Entonces, aquí en este proyecto, por ejemplo, estamos trabajando con tres grandes bodegas muy reconocidas. La otra línea en la que estamos trabajando es el afinado en bodegas subterráneas. Es un proyecto súper bonito porque estamos rescatando bodegas que tienen 200, 300 años, que es patrimonio, que es historia, y es maravilloso. Además, estamos trabajando con el Itacil en este proyecto, en el sentido de que están investigando, claro, La flora que se desarrolla a 10 metros bajo tierra en bodegas centenarias, etcétera, es una flora casi desconocida de lo que podemos desarrollar en una cámara habitual, ¿vale? Entonces, el Itacil nos está haciendo el trabajo de la investigación de toda esa flora, de los cambios organolépticos que tiene, etcétera, etcétera. Es un trabajo que llevamos unos meses en él, pero y nos llevará un par de años, pero es un trabajo muy, muy bonito y muy interesante. Hemos encontrado un pequeño problema en el trabajo ahora mismo, un pequeño inconveniente. Decía antes nuestro vicepresidente que juguemos con igualdad de condiciones de otros productos que puedan venir de otros lados, es decir, las mismas exigencias, etcétera, etcétera. Yo he estado, por ejemplo, en la zona central de Francia, donde se desarrollan los quesos Cantal y Salers y tal, y he estado en zonas de afinado que a lo mejor la empresa más grande de Salers afina en un antiguo túnel ferroviario. 3 o 4 kilómetros de afinado continuo de quesos, impresionante, precioso, y con unos resultados brutales.
Es una gran empresa, ¿eh? No estoy hablando de una pequeña empresa. Y totalmente permitido. Ahora nos están poniendo trabas a sanidad. Y dices, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y nos están incluso obligando a poner servicios o cerrando las bodegas dentro de la bodega, en el subterráneo. Dice, pero ¿cómo voy a poner un servicio en un subterráneo de una bodega de 200 años? Bueno, pues es así. Y a lo mejor dices, oye, ¿y qué pasa con las cuevas de Cabrales y las de Gamoneo en Asturias y tal? Bueno, pues ahí ya que hagan lo que quieran, pero aquí en Castilla y León o ponéis baño. Y estamos ahí en un momento un poco crítico, ya lo digo, aprovechando el momento, porque es necesario, sí, es necesario que nosotros mismos no seamos los que nos topamos a nosotros mismos en nuestra evolución, ¿no? El proyecto es muy bonito. Bueno, yo creo que se han quedado con el recado y mañana se nos transmitirán a sus compañeros de sanidad. Un despropósito, lógico. Ya brevemente, para no irnos del horario y seguir el horario que teníamos estimado, contarnos brevemente, Jesús y Santiago, qué líneas de colaboración estáis haciendo con la innovación. Tenemos aquí Tacil. Imagino que la innovación que estáis desarrollando vuestras empresas es colaborativa, ¿no? Es con Itacil, con Alicia, se ha hablado antes, con otras empresas. Contarnos algunos proyectos, o bien que hayáis trabajado o que estéis ahora en ellos. Sí, vamos a ver. Yo no concibo la innovación si no es con colaboradores externos, por muchas razones. En primer lugar, por tamaño, por lo que he explicado antes en cuanto a nuestro equipo multidisciplinar, pero también porque el conocimiento y la ciencia está fuera de la actividad propia de una empresa, ¿no? O sea, eso es una obviedad. Entonces, como consecuencia de eso, siempre hemos procurado, en nuestra línea de actuación, rodearnos de centros tecnológicos y de universidades propias y específicas de nuestro entorno. Seguimos en esa línea. Y más concretamente, bueno, pues estamos trabajando bien desde hace tiempo con Itacil. Estamos trabajando muy bien con el Centro Tecnológico de Cereales también, que les involucramos en diferentes proyectos, y también de forma específica y puntual con la universidad o con las universidades. ¿Esto qué supone? Lo que supone es lo básico. Gracias a que trabajamos con estas personas de nuestro entorno, pues nos conocemos, y entonces la relación es estupenda. Somos muy poco partidarios, aunque en alguna ocasión hemos participado en proyectos colaborativos con otras empresas, pero somos poco partidarios de participar con otros centros o con consultoras un poco al uso que no sean de nuestro entorno, porque, insisto, el conocernos es algo fundamental. Y para nosotros, bueno, pues conocemos a Cristina, conocemos a las personas con nombres y apellidos que nos ayudan. También estoy viendo a otras personas de Itacil que están aquí. Y bueno, pues esa es la facilidad que tenemos. Es muy fácil explicar las cosas porque, como nos conocemos, pues ya sabemos hacia dónde vamos. Y esa es un poco nuestra forma de trabajar. Sí, muy bien. Santiago, ¿vosotros? Sí que hemos hecho cosas con Itacil, pero fíjate que en la exposición de Cristina, que por cierto, enhorabuena, ha estado muy bien, en muy poco tiempo has explicado una cosa muy grande y de muchos años que me consta, porque hace muchos años que también hemos tenido contacto con vosotros. Ha hablado del vacuno, ha hablado del ovino, ha hablado del porcino, ha hablado de los peces. ¿Me falta algo? Pues tú lo has dicho, Cristina. ¿Sabes qué pasa? Que es verdad que hemos hecho cosas, por ejemplo, un proyecto bien interesante. A mi empresa nos preocupaba mucho un sabor particular que tiene la grasa, los acúmulos de grasa que tiene la carne de conejo. Y bueno, pues hicimos algún trabajo con ellos a ver si tenía algo que ver la alimentación o que era una grasa de tan alta calidad que se oxidaba muy rápido y tenía pues ese sabor que no nos parecía adecuado. En otros casos, pues a falta de oferta o de posibilidad de trabajar aquí con universidades, como pueda ser, por ejemplo, una gran facultad que tenemos de veterinaria en León, pues dan muy poquito también de cunicultura, muy poquito. Entonces, estamos trabajando ahora en proyectos con el IRTA, que es
digamos que sería un homólogo al Itacil, pero en Cataluña, con el IBIA, que también es un centro tecnológico de Valencia. Hemos hecho trabajos también con la Universidad Politécnica de Madrid, que también tiene personal especializado en alimentación, la Universidad Politécnica de Valencia, que también está trabajando mucho en patologías y demás. Y esas quizás serían las palancas que podríamos utilizar para que, aprovechando que Castilla y León es la principal comunidad autónoma en esta producción ganadera, que es verdad que somos pequeños porque dentro del panorama ganadero pues somos la quinta carne y somos un sector pequeño, pero siendo pequeños somos muy dinámicos. Nuestras producciones se centran en poblaciones rurales, en una Castilla y León pues donde la población rural es tan importante y a la vez está tan en peligro, y es un sector muy joven. Las estadísticas del Ministerio nos dicen que la edad media de un promotor o de un titular de una explotación de conejos en Castilla y León es de 35 años, cuando la edad media en agricultura y ganadería creo que está por los 60 o 60 y tantos, y la media en conejos está en 46 años en el sector a nivel nacional. Por lo tanto, tenemos una población muy joven en el medio rural y yo creo que merece la pena que sea apoyada. Muy bien, José Luis, ¿vosotros estáis haciendo innovación con colaboraciones externas? Sí, estamos trabajando en las colaboraciones que tenemos con el Itacil. Estamos colaborando en el trabajo que está desarrollando en variedades minoritarias, un trabajo que además quiero resaltar de que es difícil que pudiera ser o que pudiera ver la luz sin un organismo como el Itacil, porque al final son investigaciones de muchos años, son investigaciones sostenidas en el tiempo para que den resultados, y evidentemente un organismo como el Itacil es quien puede garantizar esa continuidad en la investigación. Y la parte que a nosotros nos interesa y que además es la que desarrollamos es la puesta en marcha después de los resultados, que me parece fundamental. Es decir, la investigación no puede por menos que encontrar el desarrollo después en el sector privado. Si las iniciativas privadas no tomamos los resultados de esa investigación y esa innovación, de esa inversión que se hace en investigación y en innovación, y lo llevamos al mercado, difícilmente daríamos resultado. Nosotros, uno de los proyectos estrella, sin ninguna duda, ha sido una de las incorporaciones últimas que hemos hecho de una variedad que somos los únicos productores en toda la comunidad autónoma, que es la variedad Mandón, el Itacil, con un trabajo de años de recuperación de esa variedad, de puesta en valor, de análisis, de investigación de sus potencialidades para hacer grandes vinos, pues al final llegó a incorporarla al catálogo ampelográfico de tanto España como de Castilla y León, en el reglamento de la denominación de origen con posterioridad, y nosotros enseguida cogimos ese guante y nos pusimos a producir, a elaborar vino con esa variedad que estaba en viñedos antiguos, abandonados, que para hacernos una idea y para que la gente enseguida sabe que ahora estamos en vendimia, vendimiamos la primera elaboración después de que el Itacil diera esos resultados, la vendimiamos el día 11 de noviembre. Por eso el Mandón no se elaboraba en ningún sitio, por eso el Mandón no se hacía vino ya con Mandón, porque es uva que está en envero, está todavía ni siquiera tiene color a principios de septiembre. Y eso nos ha llevado a posicionar nuestro vino entre los 5 mejores vinos del país según los sumilleres de España, como resultado concreto de lo que es la innovación en este sector. Muy bien, Jesús, a ti te quería preguntar una cosa, que me haya mucho la atención de vuestra empresa, que es que tienes un concepto que es I más D más P, investigación y desarrollo personal. Explícanos un poco qué es eso. Bueno, yo creo que eso es más un concepto marketingiano, ¿eh? Nada, vamos a ver, nosotros, como te decía antes, tenemos mucha inquietud. Esa es un poco, por eso la P de personalidad, porque tenemos mucha inquietud y a mí me gusta mucho formarme, viajar, aprender. El otro día, cuando tuvimos un evento en el Itacil y en la Asociación Tecnológica de la Leche y nos dieron una vuelta por la estación. Bueno, si es que yo me lo conozco como mi casa. O sea, te quiero decir, siempre ha sido una iniciativa y algo muy personal que hemos tenido, ¿no? Sin embargo, quiero alargar un poco unas palabras que ha dicho antes Cristina,
Y es que, claro, la labor del Itacil es amplísima y buenísima, pero no termina de llegar a mucha gente, ¿no? O sea, gente como yo puede ser así porque tengo inquietud, pero ¿y el que no la tiene, no? Entonces, yo siempre he dicho, yo creo mucho en las colectividades, colaboro con todo hijo vecino en 100.000 historias, y desde hace muchos años, bueno, fui presidente y luego ya me quedé como presidente solo de Los Quesos y tesorería de artesanos de Castilla y León, ¿no? Y a mí, para mí lo interesante no es que yo, que soy una persona inquieta, pueda tener acceso a instalaciones del Itacil. Yo lo que quiero es que todos tengan acceso. Y el que no tiene inquietud, hay que empujarle y hay que llegar a él. Y para eso están estas colectividades también, para poder llegar a esa... Por eso quiero que bueno, hacer esa un poquito reclamación de utilicemos más los colectivos, especialmente un colectivo como la artesanía alimentaria, que es esencial en Castilla y León. Es una pata buenísima, y utilicémosla más, que para eso la tenemos. Y hagamos que esa estación tecnológica de la leche, hablando del queso, que es lo mío, esté todos los días ocupada y todos los días con queso. También ahí vais a tener un problema, y es que os va a hacer falta más personal más investigadores, porque tenéis una instalación muy buena, pero hace falta más investigadores y la llenamos, pero bueno. Eso será un segundo paso, ¿no, Cristina? Muy bien, Jesús. Bueno, con estas palabras, yo no sé si hay alguien del público que quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí a estos empresarios. Isabel. Sí, una cortita y respuesta cortita, hay tiempo. Isabel, que es la directora territorial del ICES en Castilla y León. Sí, Isabel. Gracias, ya me has presentado. Buenas tardes, ha sido un placer escucharos a los cuatro, la verdad. Quería haceros una pregunta, yo siempre lo vinculo con los mercados internacionales. ¿Cómo os sentís vosotros frente a un mercado internacional? ¿Somos tan poco competitivos y tan malos como nos solemos creer los españoles, o realmente estáis mejor posicionados de lo que siempre nos creemos? O sea, ¿creéis que vosotros sois suficientemente competitivos y que estáis posicionados mejor que vuestra competencia? Dicho que sea una redundancia. Uno que haga de portavoz. Yo hablo de queso, si queréis. ¿Otra vez? Bueno, en el mercado del queso, el comercio internacional lo ha tenido bastante difícil, hay que decirlo así de claro. Lo ha tenido bastante difícil porque la DO manchego suponía un freno enorme al queso de Castilla y León a la exportación. O sea, se te cerraban muchas puertas porque te preguntan... Claro, el queso castellano es un queso muy similar al queso manchego, y claro, cuando llegabas a un territorio y te decían, bueno, pero es manchego. No, es de Castilla y León, es muy similar a la elaboración. No, pero si es que esta posición el manchego, ¿para qué tal? Entonces, ahora la figura que ha nacido de IGP, queso castellano, creo que es una figura esencial, y que para la exportación, y que creo que nos puede dar una evolución brutal en los próximos años en cuanto a la exportación de queso, porque ha sido un déficit que teníamos muy importante. Muy bien, Jesús. Sí, Isabel, mira, yo te hago un inciso previo. A una fábrica de harinas, históricamente se la considera, como es lógico, un sector tradicional, generalmente un sector muy conservador. Unas instalaciones viejas, sucias, caducas y denostadas. Esto lo digo yo. O sea, y luego, bueno, pues cuando se visitan instalaciones nuestras, en nuestro sector, la gente se sorprende. O sea, el primer comentario es, oye, qué limpia está esta instalación. Hombre, faltaría más. Es una industria alimentaria, faltaría más. Eso es lo mínimo. Como consecuencia de eso, quiero decir que nuestro sector harinero es un sector pujante. Para empezar, desde el minuto uno hay que hacer unas inversiones muy potentes. Por cierto, aprovecho también para contar que tenemos una inversión que vamos a inaugurar, que la Consejería de Agricultura es conocedora de ella, y vamos a inaugurar próximamente en el mes de octubre, en la que pues vamos a potenciar la fabricación de harinas de avena, que es digamos que es el segundo cereal más saludable. La primera instalación que se montó en España de forma modesta fue en nuestra empresa, y ahora estamos apostando en esta dirección. En relación a, que me enrollo, en relación a los mercados internacionales, como consecuencia de que somos una
un sector pues bastante potente desde el punto de vista tecnológico, tenemos posibilidades de salir fuera, pero nuestras posibilidades de salir fuera es a base de innovación. La harina viaja mal, no porque se maree, sino porque tiene muy poco valor añadido, tiene muy poco margen, y como consecuencia de eso el transporte nos penaliza. Pero si somos capaces de hacer productos innovadores, pues podemos llegar, como es nuestro caso, pues a mercados de la Unión Europea, como puede ser Francia, Alemania, Polonia, de esas características, Bélgica incluso. Tampoco hay que volverse locos, y de forma residual y puntual, bueno, pues a otros mercados que nos facilitan nuestras empresas, clientes multinacionales. Esa es un poco nuestro perfil. Pero por último, por terminar, la mesa se titulaba Casos de éxito de la innovación. A mí el caso de éxito me produce un cierto pudor, porque esto de creerse el éxito pues es muy complejo. Es mejor apostar por el futuro, ir trabajando cada día, y bueno, poco a poco iremos consiguiendo cosas. Pero lo del éxito, pues lo dejo para otros, porque para mí me produce cierto pudor. Sí, Santiago, el tema de mercados exteriores. Muy rápido. El problema de nuestro sector es que la demanda geográfica es muy limitada. La carne de conejo, por desgracia, no se consume en todo el mundo. Pero allá donde se consume, nuestra empresa la coloca. Y hablabas de la competitividad. Yo creo que, pues un ejemplo de modestia lo tenemos en mi querido amigo Jesús, ¿vale? Los españoles creo que somos excesivamente modestos. Y sin embargo, creo que llevamos muchos años trabajando y esforzándonos para hacer las cosas cada día mejor. Y en mi sector y en mi empresa te voy a dar dos datos. Se ha creado hace muy poco una asociación europea y por unanimidad de todo el sector de Europa, mi empresa es la presidenta, o sea, nos han dado la presidencia de esa Asociación Europea de Cunicultura. Yo creo que... y otro dato que te quería dar es que dentro de 15 días de una empresa de correctores francesa van a traer 40 veterinarios de Francia a ver nuestras instalaciones y nuestro modelo de negocio, porque les parece impensable, inconcebible, que seamos capaces de producir lo que producimos, cómo lo producimos y con el nivel de competitividad que lo hacemos. Muy bien, pues enhorabuena, Santiago. Mira, nos habéis dado una primicia. ¿Ves cómo hay casos de éxito, Jesús? Tiene que tener complejo en decirlo. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que se merecen un aplauso a nuestros ponentes. Muy bien, ya si queréis podéis sentar. Para clausurar la jornada contamos con la presencia de Gerardo Dueñas, que es consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Cuando quieras. Gracias, Alberto. Buenas tardes. Reiterar los saludos protocolarios, agradecer a Castilla y León Económica y a Litacil la oportunidad de organizar este foro, que me va a permitir un poco desglosar a grandes rasgos las principales líneas un poco que cuenta la Consejería y sobre todo el Itacil a nivel de desarrollo y de apoyo al sector agroalimentario de Castilla y León. El sector agrario de Castilla y León tiene dos características diferenciadas que ya había citado el vicepresidente en su intervención y que ponen de relevancia la importancia de la comunidad. Por un lado, la mayor participación en esta economía regional frente al nivel nacional, y luego ser sustento de una industria alimentaria que es generadora de empleo y de riqueza en Castilla y León. Castilla y León se encuentra en una posición de liderazgo dentro de este sector en productos como pueden ser los vinos de calidad, la producción de quesos, la certificación de jamón ibérico, pero también en todo el sector cárnico, en la producción de galletas, las harineras, entre muchos otros. Y justamente algunos de los sectores que hoy se han visto representados en la mesa redonda y cuyas interesantes aportaciones acabamos de escuchar. La industria agroalimentaria está consolidada como un sector clave para el desarrollo económico de Castilla y León y es una de las principales vías de futuro de la comunidad autónoma, una actividad productiva que es capaz de competir en los mercados de la economía global y de ofrecer alternativas a un desarrollo territorial más equilibrado.
Sin embargo, uno de los factores que explica la dificultad de transformar este liderazgo en el ámbito de la investigación, el desarrollo, la innovación, la aplicación de la tecnología y el emprendimiento para ser más importante el sector es ese elevado número de microempresas que todavía existen en Castilla y León. Por ello, es necesario seguir aumentando la actividad de I+D+i en la comunidad, apoyando e incentivando a través de políticas y herramientas a las empresas que desarrollen actividades con recursos propios y en colaboración con agentes tecnológicos como es el ITACIL o esa amplia red de centros tecnológicos que antes Cristina nos ha presentado, pero también con otras capacidades tecnológicas y científicas, tanto de la comunidad españolas o internacionales, buscando siempre un modelo de innovación abierta que busque la solución de los problemas y de las oportunidades del sector. También me gustaría detallar un poco las diversas ayudas de financiación con las que cuenta el sector. Por un lado, las convocatorias con el objeto de promover la inversión productiva y la mejora de la competitividad de las empresas. Se está financiando tanto la obra civil, las instalaciones, los equipos y la maquinaria. Y aparte se incluyen todas las innovaciones tecnológicas que incorporen los proyectos de inversión para transformar y para comercializar productos agrarios y de la alimentación. La subvención, como yo creo que conoce la mayoría, puede alcanzar hasta el 40% de la inversión elegible. En este momento estamos ultimando los trámites administrativos para resolver la última convocatoria de ayudas, cuyo importe creció a lo largo del mes de junio de este año hasta los 83,9 millones de euros, dado que este contexto económico adverso ocasionado por el encarecimiento de las materias primas, por la escalada de precios de la energía, por la escasez de muchos suministros y por las severas distorsiones sufridas en el comercio mundial como consecuencia de la guerra de Ucrania han obligado también a que la industria haya tenido que acometer mayores costes de los que inicialmente tenía previstos. También desde la Consejería apoyamos la I+D+i de la industria agroalimentaria a través de lo que denominamos ayudas de proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías. Se trata en este caso de apoyar los proyectos de investigación y de innovación que aborden de forma conjunta al menos dos empresas agroalimentarias, es decir, proyectos en cooperación. La subvención máxima que puede alcanzar es el 80% de la inversión elegible y en estas últimas dos convocatorias la Consejería ha concedido ayudas pues, por casi 5 millones de euros para estos proyectos. Las ayuntas que antes anticipaba el vicepresidente para establecer también vínculos bidireccionales entre la ciencia y la empresa, que están basadas en el intercambio del conocimiento, en el uso de las infraestructuras de la ciencia y, por supuesto, en el talento. Por ello, desde la Consejería buscábamos un instrumento que fuera útil y en el que se integraran todos estos conceptos. Y entendiendo la necesidad de las industrias de buscar soluciones tecnológicas que mejoren su competitividad, lo hemos instrumentado desde el ITACIL y se ha publicado, y estos días hemos ampliado hasta el día 29 de septiembre, la convocatoria de este año 2023 de ayudas para la realización de lo que hemos denominado proyectos colaborativos público-privados de investigación industrial o de desarrollo experimental donde se enmarcará la realización de un doctorado industrial. Estas ayudas tienen una doble finalidad. Por un lado, favorecer la captación y el desarrollo de talento investigador y su movilidad en el entorno empresarial y en el entorno investigador. Y por otro, potenciar la colaboración entre lo público y lo privado, fundamental para el desarrollo de soluciones de I+D que puedan aplicarse directamente, es decir, para el desarrollo de proyectos de investigación y de desarrollo. El importe global que hemos destinado para esta primera convocatoria es de 850.000 euros, que permitirán desarrollar propuestas surgidas de la iniciativa privada basadas en sus necesidades reales. La incentivación se buscará dando un anticipo del 60% de las ayudas seleccionadas. Además de apoyar mediante ayudas específicas hasta I+D+i, el ITACIL también va a poner a disposición infraestructuras singulares y espacios de innovación que permitan avanzar de forma rápida y segura a las empresas. Por una parte, pueden acercarse siempre por las instalaciones del Instituto y exponer sus necesidades y, dependiendo de ellas, de la urgencia y de la confidencialidad necesaria, se podrá dar una respuesta a través de un servicio de I+D+i contractual, un asesoramiento o un desarrollo y, si se exige una investigación mayor a más largo plazo, se buscarán las posibilidades de financiación existentes en el momento o el corto plazo para que esa I+D+i sea lo más rentable para la empresa y para que se puedan acometer los gastos propios.
socios del propio instituto. Pero por otra, también existe la posibilidad de acceder a lo que hemos denominado solicitud del vivero de innovación, que se encuentra en el espacio de la planta de procesos y productos innovadores de la finca de Zamadueñas, que antes ha citado también la subdirectora de Investigación y Tecnología en ese recorrido virtual que hemos realizado por los centros del ITACIL. Actualmente, y hasta el día 5 de octubre, se han publicado en régimen de concurrencia competitiva la solicitud de autorización de uso de un espacio en estas instalaciones. Se trata de espacios que tenemos entre 41 y 47 metros cuadrados en los que la empresa se puede establecer con la maquinaria necesaria para sus desarrollos y de un modo temporal, hemos hablado de un periodo de 4 años, mientras pone en marcha su instalación definitiva o prueba si su desarrollo tiene aceptación en el mercado. Cualquier actuación del ITACIL en cuanto a proyectos y servicios de I+D+i, pero especialmente la utilización de estos espacios de innovación, lo que pretende son varios puntos que desarrollo. Por un lado, mejorar las oportunidades de los emprendedores mediante la puesta a su disposición de unas infraestructuras integrales y adaptadas para la realización de esas actividades de I+D+i dentro del ámbito empresarial. También apoyar a nuestra industria de siempre, pero también fomentar esa diversificación productiva en la comunidad mediante la apuesta por parte de esas empresas ya establecidas y proyectos que desarrollen nuevos planes de negocio para obtener nuevos productos o servicios innovadores que se adecúen a las demandas de nuestros mercados. Por otra parte, favorecer el modelo de desarrollo empresarial local que mejore la aportación de las empresas existentes en cuanto a inversiones, empleo y creación de valor. Dinamizar el nuevo tejido empresarial dirigiéndolo hacia actividades que ayuden a mejorar la competitividad, eficiencia y rentabilidad, y desarrollar las ventajas competitivas aprovechando los recursos existentes en el ITACIL, tales como son espacios, infraestructuras y recursos humanos especializados. Es evidente que cuando estás creando un nuevo proyecto, un nuevo producto, un servicio, la cercanía del personal cualificado que pueda resolver tus dudas a tus proyectos puede impulsar mucho más rápido el desarrollo de los mismos. Y es que la red de centros tecnológicos especializados del ITACIL realiza proyectos y servicios de I+D para empresas con la finalidad de adquirir conocimiento y anticiparse a las necesidades del sector y, por otra parte, una aplicación de ese conocimiento en innovaciones y en investigación a la carta en función de las necesidades específicas del sector. Para todo eso, la Consejería cuenta con un equipo humano en el ITACIL, que también hemos visto cortamente en la presentación de Cristina, que seguiremos impulsando para capitalizar a todas las iniciativas de I+D+i del sector castellano y leonés. Es una demanda necesaria dotar de más personal a la estructura del instituto. Y este personal, que ha tenido ya un papel protagonista importante en la remodelación de las líneas de investigación de la plataforma de I+D+i agroalimentaria, que es la actual estrategia que tenemos, con la inestimable colaboración del sector, con aportaciones realizadas vía organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, otras asociaciones sectoriales, Vitartis, o las que trasladan directamente a agricultores, ganaderos e industriales a los equipos del instituto, así como las necesidades que se detectaron en los estudios de elaboración de la RIS 3. Esta estrategia y sus líneas deben ser algo vivo y que evolucione y cambie con este dinámico sector. Para ello no hay otra forma que escucharos en foros como el que hoy celebramos, pero aún así, aunque ITACIL desarrolla ya un trabajo tanto de transferencia tecnológica al sector de los resultados como de diversas publicaciones y jornadas de formación especializada, creemos que no es suficiente y por ello pretendemos poner en marcha un sistema de conocimiento e innovación en agricultura que se denomina AQIS y que va a estar adaptado a las necesidades de nuestro sector, donde el agricultor y ganadero se situarán en el centro junto a las industrias y se trabajará con capacidades de investigación, administraciones y diversas entidades necesarias. Esta red de grupos que pretendemos poner en marcha tiene la intención no de que se haga transferencia de conocimiento del sistema ciencia-tecnología al sector, sino que ambas partes y otras necesarias estén integradas en un sistema y, por tanto, toda investigación esté dirigida por y para el sector y sus necesidades y tendrá un doble sentido. Por un lado será el del asesoramiento al sector y su formación. Habrá una transferencia y divulgación del conocimiento y de los resultados y avances. Formando parte de ellos, se pretende conseguir el desarrollo de sistemas o grupos en los que se integren miembros de la cadena de valor, logrando mejorar, por tanto, la competitividad de todos los eslabones a través de la innovación y, por otro lado, la captación de necesidades, que lo que pretende es atender las necesidades o iniciativas del sector en cualquiera de los eslabones de la cadena. Ya se trabaja en esta vía y se quiere mejorar más, conocer lo que necesita el sector
y poderle dar respuesta a sus necesidades. Desde la cercanía, el diálogo que consideramos clave. Una parte importante será atender las necesidades reales de formación. Todo lo anteriormente expuesto muestra bien a las claras la apuesta de este Gobierno y de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural porque las empresas de la comunidad sigan innovando y liderando la industria agroalimentaria a nivel nacional, trabajando conjuntamente desde las administraciones, las capacidades tecnológicas y la industria. Creo que es clave, y se ha reiterado varias veces, que necesitamos comunicar más a la agroindustria, al sector productor, a toda la cadena de valor, lo que realmente está haciendo el Instituto, porque muchas veces lo que no se comunica no se conoce. Y yo creo que es parte importante del trabajo que vamos a hacer con ya el desarrollo del plan estratégico que presentaremos del Instituto a lo largo del último trimestre del año y en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, consejero. Bueno, quiero agradecer vuestra asistencia hoy en este foro. Con estas palabras damos por terminado. También quiero agradecer hoy la presencia del vicepresidente de la Junta, del presidente de las Cortes, de los dos consejeros de Agricultura y de Industria, la colaboración de Itacilpa por hacer este evento. Y a continuación están ustedes invitados a un vino español donde, entre otros productos, podemos degustar los vinos de la bodega Pascual Fernández y Jamones Blázquez, que nos han cedido sus productos. Así que muchas gracias y ahora podemos compartir opiniones y debatir durante el vino español. Muchísimas gracias.